Vine temprano, hasta ahora está todo tranquilo, por suerte. Y bueno, estoy por entrar a votar, así que esperamos que sea una jornada que se desarrolle sin sobresaltos. Gran concurrencia también es lo que pude observar de los jóvenes como también de los adultos. Sí, la gente se está acercando a votar, supongo que también debe tener un poco que ver con la cuestión climática, deben querer votar antes de que llueva porque hay pronóstico de lluvia, pero sí, hay mucha concurrencia de votantes y esperemos que vote todo el padrón electoral. ¿Cómo sigue la jornada de Cristela? Y bueno, yo de acá me voy a nuestra sede, a nuestro partido, a seguir colaborando con toda la parte operativa, asistiendo a los fiscales, está un poco pesado, así que llevando agua, viendo que nos falten votos, nos han reportado algunas faltas de votos en algunas escuelas, así que estamos muy atentos también a esa cuestión para reponer los votos y bueno, para seguir colaborando en todo lo que amerita la jornada electoral. La última, ¿qué esperan para el final de la jornada? Y esperamos una gran victoria para el Frente de Todos, esperamos que sea lo que se dio en las encuestas, una gran victoria a favor de Alberto y Cristina Fernández, que es lo que estamos esperando todos para empezar a poner al país de pie, para tener una patria libre, justa, soberana y federal como lo viene prometiendo Alberto.